Ya llegamos. Hola, 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 hola. Para quienes nos estaban esperando, ¿cómo están? Ya. Aquí andamos, aquí andamos, aquí andamos. Con un montón de calor, pero excelentes, emocionados, bastante, bastante emocionados el día de hoy. ¿Yo? Fíjate que... Yo estoy así como, ¿qué pasó? Estamos en el multiuniverso, ¿no? El multiverso. Exactamente. Bienvenidos a todas las personas que nos están viendo a través de... redes sociales, a través de Facebook. Estamos en un nuevo programa, estamos estrenando un nuevo programa que me da muchísimo gusto porque puedo compartir con mis compañeros de Team, con mis compañeros de Canal 8 y por fin nos pueden ver a los tres en pantalla. Esto es un poco extraño y es un poco complicado también. Verán aquí a mi compañerito si se le va el rollo. Por eso entré así como de, ¿yo? ¿Me hablan a mí? Es porque él está haciendo dos funciones el día de hoy y la verdad es que es de reconocer. Pero estamos muy contentos de estar con ustedes estrenando el podcast de Canal 8. Un lugar donde van a poder pues echar relajito con nosotros, conocer las tendencias de la semana y bueno, pues conocer tal vez datos curiosos e interesantes que nos hablan. Estamos retomando el podcast. Retomando el podcast, porque, pues Susi, somos invitados, no, somos invitados de este proyecto, la verdad, no me habían invitado, me siento honrado de estar aquí. Entonces, como invitado. Yo soy el... Me creerán que ni me enteré que... Estamos retomando el podcast porque tuvimos creo que dos o tres capítulos con un buen amigo que tuvo que... Sí, es cierto, le damos un saludote. Tuvo que partir a otro estado. Me asustaste. No, ya partió a otro estado y pues se pausó el podcast, pero lo estamos retomando un poco más desahogados, ya es viernes, hoy yo voy a cobrar doble, porque soy conductor y soy productor. Ya nos vas a extender la factura de Sarita. Sí. Bueno, hijo, bueno. ¿Alguien puede monitorear si estamos bien? Creo que aquí estamos. Ahí estamos. En cuestión de audio, ¿cómo estamos? Hola. Por favor, sí. Sí. Estamos bien. Ahí está, sí. Es okay. Que estamos haciendo todo a la vez. Aquí mi amigo como buen godín. Se trajo su... Hace bastante calor. Oigan, sí. Bueno, no sé, ya en casita, no sé qué sientan, qué piensen, pero últimamente yo he tenido más calor del normal. ¿Sabes cómo nos damos cuenta que ya hace calor? Cuando los ventiladores suben de precio. Hijo. Ah, bueno, sí. Ayer estuve cotizando unos y no manches, están bien caros. Asústame, Panteón. Arriba de 1,200 pesos. No, los chiquitos, los individuales. Mejor bolsitas de hielo, ¿no? Mejor. Unos abanicos. Cuando una vez fui a una primera comunión y agradecí tanto que me regalaran un abanico, porque funcionan. Me lo voy a traer y les voy a traer uno. Ok. Ah, gracias. Se agradece. Pues, chavos. Estamos hoy conmemorando el Día Internacional de la Mujer. Así es. No podíamos dejar pasar la fecha para hablar del 8M, del Día Internacional de la Mujer. Y pues tenemos una, no es dinámica, pero tenemos apuntado en nuestras notas, mujeres que marcaron nuestra vida. Así es. Nuestras mamás, nuestras hermanas, nuestras... alguien. ¿Quién ha marcado su vida? Estamos en vivo. Sí. Entonces, si gustan interactuar con nosotros, vamos a estar leyendo todos sus comentarios. Los WhatsApp se los vamos a deber porque está allá. No, se puede pasar de celular. No voy a poder. Nadie trajo el celular de la oficina. Pero los comentarios que estamos pendientes aquí, okay, para que nos platiquen. ¿Quién es? Ya sabemos que tenemos... fans, antes de empezar este podcast ya había gente esperando, ya a las 2 empieza su podcast, ahí vamos a estar pendientes. Saludos a ustedes, ya sabemos que nos están viendo, a todas las personas que se están sumando a esa transmisión. No, ¿cómo hiciste tu corazón? ¿Así? No, es que eso ya es anticuado, ya. Ya. Ay, pues, ahora los corazones son así. No, y deja, mi hijo, bueno, mis hijos hacen algo así. No, ah, canijo. O así. Ah, sí, yo he visto así. Ese. No. El cambio de generacional se nota, ¿no? Ya llovió. Dijeran, por ahí ya nos duelen las rodillas. Bueno. Todavía me quedé con él así. No, pero ya, eso ya fue, ya es cosa del pasado. Ya. Tenemos 16 personas. Excelente, saludos, muchísimas a todos. Gracias. Elder Núñez, Rosario, Priego, Vilchis se están uniendo, muchas gracias. Gracias por unirse a este espacio que estamos... introduciendo de nueva cuenta la programación de Canal 8. Muchas gracias.
Así es, mujeres, fíjate que la palabra mujeres es muy extensa, muy compleja y muy... complicada. Complicada, dicen las mujeres, ¿verdad que no somos complicadas? Claro. No siempre, pero sí. No, lo que pasa es que los hombres no nos entienden, son difíciles de comprender, digo, de entender. Esa es la palabra, pero bueno. Sí, bueno, vamos a entrar, les parece, en la dinámica, en lo que las personas que nos están viendo se animan a comentarnos. Así ¿qué es. Mujeres han marcado su vida? ¿Quién quiere empezar? ¿Alguien que se acuerde? ¿Qué les parece si dejamos de lado nuestras... ¿Marcar para bien o marcar para mal? Porque hay mujeres, digo, y soy mujer y qué feo, pero hay mujeres que también la han marcado para mal. Y desgraciadamente, yo creo que eso es lo malo entre mujeres, que el día de hoy mostramos... pues sororidad y todas podemos juntas unidas, pero desgraciadamente habemos mujeres que tal vez hemos marcado para mal la vida de otras mujeres. Y es lamentable, pero vamos a hablar de... porque a lo mejor yo lo he hecho. ¿De quién marcó? Mujeres que marcaron su lo vida. Pero yo les iba a proponer que dejemos de lado a nuestra familia para hablar de mujeres. Okay. Iba a decir que mi mamita. Es que bueno, pues... A todos, nuestra mamá, nuestras hermanas, nuestras abuelitas, yo creo que, sí. Nos han marcado. Fuera de la familia. Fuera de la familia. Allá en casita, mándenos en los mensajes, ¿qué mujeres han marcado su vida? En comentarios. Fíjense que pues yo iba a sacar lo clásico, ¿no? No, la mamá, las hermanas, sí. ¿Tú crees que esto va a ser fácil? Un saludo ahí. Pero si yo voy a batallar, todos vamos a batallar. Pues venga. Pues... yo siento que desde pequeño he tenido mucha admiración por las maestras. Tampoco se valen maestras. Entonces. No, sí, maestras. Bueno. Y pues realmente creo que han sido pocos los profesores que me han tocado ya a nivel universitario. Pues ya son mayores, pero claro. Mayor calidad en hombres, ¿no? Por ejemplo. Pero siempre han sido marcado las maestras. Yo me acuerdo el nombre hasta de la maestra del kinder. Yo creo que desde ahí, sabes que te marcaron estas personas. Sí, todavía te acuerdas, sí. Sí, pero no lo voy a extender tanto. Me voy a ir un poquito más con personajes históricos. Okay. Por ejemplo, yo recuerdo mucho, y corríjame allá en casita si estoy mal, pero había una película, película... de esta mujer, Juana de Arco, que es interpretada por Mila Jovovich, no sé si esté bien pronunciado, sí, está icónico. La de Resident Evil. Exactamente. Fue como que el primer, yo tenía como 4 años cuando la vi, y fue como el primer contacto con una mujer empoderada. Ver a una mujer con con una armadura de caballero, desenvainando la espada y peleando en una guerra una valentía que a lo mejor caracteriza, vamos a ponerlo entre comillas, ¿no?, a los hombres en las películas, en Hollywood, en todo esto, me sorprendió y me dejó marcado. Y hasta ahorita no he terminado de ver la película, pero me acuerdo. pero lo que ya vi ya me marcó. Sí, pero lo que ya vi. La media hora que vi ya me marcó. 5 minutos que me acuerdo de la película. Yo quiero hacer un paréntesis porque ahorita que dijiste eso me acordé. Hoy en la madrugada estuve trabajando un video para una guardería. Esta guardería le gusta conmemorar las fechas de manera distinta. Okay. Y yo mismo aprendí haciendo el video. Hubo una mujer batallera de la guerra hace muchos años en México que se llamó Petra Herrera. Pero para que ella pudiera combatir, se disfrazaba de hombre y se hizo llamar Pedro Herrera. No. Entonces, Pedro Herrera ganó muchas batallas, se hizo mano derecha de los altos mandos, no, sin que supieran que era mujer. Cuando se dieron cuenta que era mujer, fue demasiado tarde, porque ya tenía un récord muy grande de batallas ganadas. Entonces, cuando descubren que era Petra y no Pedro, se separa de los altos mandos. No quiero errar, no me acuerdo si fue Porfirio Díaz o algún personaje histórico, claro. No quiero decirlo porque no me acuerdo, pero estaba haciendo las 2 de la mañana, tampoco pidan mucho. Entonces, para cuando la descubren, ella ya tenía un historial a favor muy grande, ya había ganado muchas batallas, entonces pues la sacan de los altos mandos mexicanos
y crea su propio batallón con 400 mujeres. Paso, mecha. Qué buena onda. Sí, la verdad. Yo no conocía esa historia. Y pasa la historia como que, bueno, si no hubiera tenido el valor de disfrazarse de hombre, hubiera pasado desapercibido. O sea, no lo hubieran dejado batallar. Claro. Me recuerda un poquito, y perdón que te interrumpa, porque también es una mujer que también ha marcado la historia de México, a Sor Juana Inés de la Cruz. Uh-huh. Sor Juana Inés de la Cruz, recuerdo que también se cortó el cabello, según la historia, pero ella desde su trinchera estudiando en escuelas, en universidades, que solamente eran para hombres en ese entonces. Y recuerdo mucho que también me dejó marcado porque leí, creo que en quinto o cuarto de primaria, esa icónica frase, hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, ¿no? Esa es también una mujer que realmente como que admiro por primero que nada, por dejar de lado la esencia de ser mujer. O sea, tener que disfrazarte de hombre es imagínate. Pues es totalmente, exactamente, rechazar la naturaleza que a lo mejor pues la vida te puso, no vamos a entrar en detalles de religión, ¿no? Pero pues sí, tu destino a lo mejor fue en ese entonces, ¿no? Me voy a permitir decirlo, el cocinarle a tu marido, el lavarle la ropa a tu marido, y ella dijo, ¿sabes qué? Ni no. Más, Paloma. Ni más. Yo me voy a vestir de hombre, me voy a enletrar. Y tanto así que pasó a la historia de México. Y pues también ya se quedó en la conciencia colectiva, la psique colectiva, porque todos conocemos a Sor Juana Inés de la Cruz, por lo menos por el billete, ¿no? Sí, sí, sí. Por lo menos. Todos amamos a Sor Juana, sin duda. Sí, alguna. Claro. Y fíjate que esas mujeres que han hecho pues grandes cosas en la historia, creo que han sido un poco rebeldes y han roto como los estereotipos y las reglas, se puede decir. Mujeres de la historia, apenas, hace como medio año, ¿sí? Más o menos, no sé, no soy muy buena para los tiempos. Veía una serie en Netflix, que no recuerdo su nombre, pero se trataba de la conquista. ¿Las 50 sombras de Grey? No, esas no. ¿Esa conquista no? No, esa conquista no. De la conquista de los españoles. Bueno, cuando llegaron a América, ¿no? Y el papel tan importante que jugó la chica, esta traductora, la Malinche. Ah, la Malinche. Uf, no. O sea, el papel no la metan tan aquí, por importante favor. Que jugó en esa situación, y veía cómo incluso a la hora de traducir, digo, es parte de la serie de aquella plataforma, perdón. ¡Córtale! Ya. 3 minutos después. Así que chiste. Es que yo también estoy aquí moviéndole. Se me fue. No. Pero el papel tan importante, incluso cómo ella manejaba las traducciones a su manera para que, bueno, se fueran dando ciertas cosas y, bueno, pues para que se diera la conquista, y cómo es que ella pues tuvo que ir ahí capoteando el asunto. Tergiversando. Está muy buena esa. Sí, fíjate que a ella también la introdujimos en el video que les hice, y también ya aprendí de un poquito de su historia. Ella fue intérprete de la lengua náhuatl y maya. Ella fue veracruzana. Exactamente. Sí, eso sí me acuerdo. Entonces, gracias a que fue intérprete, llegó a ser la mano derecha de Hernán Cortés. Por eso es que muchas personas la tratan como traidora. Como traidora. Aunque. Sí, los trajo. O sea, sí, ¿no? Sí, pero no. O sea, muchos la honran como una de las fundadoras de la historia mexicana. ¿Cómo es? La Nueva Tenochtitlan. Y otros como una traidora. Sí. Que es como se conoce a los tlaxcaltecas. Erróneamente, por así decirlo, ¿no? Yo quiero. Pero bueno, nos estamos desviando del tema. Yo quiero que diga. Susi, no. Yo ya dije, para mí sería Juana de Arco, Sor Juana Inés de la Cruz. Bueno, pero. Y en su momento, porque ya cuando uno crece discrepa, Frida Kahlo. En su momento, porque ahí también es un contexto y un punto de vista muy personal. Pero yo, pues sí, en su momento admiraba yo las pinturas de Frida Kahlo por el simplemente hecho de que destacó en el ámbito artístico siendo mujer, en su momento. Pero también en su condición, siendo mujer en su condición. También en este accidente y este, ¿cómo se dice?
pues sí, esta parte de la historia con su condición, pues tenía un problema, si mal no me equivoco, en la columna, en unas costillas, de movilidad. Claro. Y también en su momento, pues sí, sí la admiraba por la película, que también es que yo pues, estaba yo encerrado en mi casa, un y me ponían a ver películas. ¿Cómo se dice? De cinéfilo. Sí, por la película de Salma Hayek, también me acuerdo mucho de esa película y me gusta mucho verla, aunque también, pues ya. Discrepo un poquito en si la admiro o no, pero también es un referente, sí o no. Bueno, hablamos de personas de la historia que no conociste, que no tuviste el contacto, que no influyeron directamente, pero alguna persona que influyó, o sea, directamente, que conociste. ¿Tenemos que comentarios por ahí? Me parece. Sí, quiero aprovechar y los voy a leer porque quiero mandar un saludo por ahí desde Estados Unidos, dice por acá, feliz tarde. Desde el otro lado del charco para Alberto López, dice por acá. Un gran equipo de conducción, muchísimas gracias. Dice por acá, pues también reconoce el trabajo conoce por la conducción del noticiero de Canal 8. Gracias. En el Día de la Mujer le manda un saludo muy respetuoso. Un abrazo también, muchísimas gracias por comunicarse. Y bueno, pues le mandamos todas las bendiciones también hasta el otro lado del charco, dicen por aquí. Ajá, pues quiero también aprovechar y mandar un saludo para nuestra amiga Mariel, que también ha sido una persona que conoces y que ha tenido el acercamiento, a lo mejor por este medio, que tan bonito es las ciencias de la comunicación o esta carrera que nos ha llevado pues juntos. es lo que estaba yo viendo, es otra historia. Sí. Pues también ahí están los saludos para Mariel y para mi amiga también Rubí Salazar, que también ha sido un parteaguas para también. Pues unas cositas por ahí, de verdad, es una de las personas que también admiro, que es fácil platicar con ellas, es fácil sincerarse con ellas y que no te funen en Facebook. Tenemos la ventaja, ¿no? No voy a decir eso, nada. No, es que para eso también es importante encontrar a personas con las que tengas esa conexión de soltarte y de tener como confianza. Y que no te funen, que no te juzguen, sino que pues te escuchen, ¿no? Digo, ustedes como hombres no me dejarán mentir. Tienen a lo mejor amigas que tienen esa cualidad, ¿no? De que los escuchen, ¿no? Sí, claro. ¿No? Rubí, pues es una de ellas. Saludos también ahí también. Y aprovechando que estaba yo platicando de Mariel cuando me desconcentraron, que gracias a este medio hemos conocido bastantes personas bastante admirables. Y pues yo creo que Mariel es una de ellas para mí también personalmente. Mariel, te estamos esperando en el canal, ¿eh? Ahí ella tiene la invitación súper abierta para venir aquí con nosotros. Así es, Mariel, una chica, una guerrera. Digo, es una guerrera en toda la extensión de la palabra. Y pues sí, yo creo que nos ha marcado y nos ha dejado una lección de vida muy, muy grande. Así que la esperamos en el canal. Sí, ¿les parece si retomamos? Yo ya quiero que ustedes están hablando de Juana de Arco. Oye, no puedo hablar de mi mamá. No puedo hablar de... Pues fíjense que mi maestra de la primaria... cuando pusimos la temática, yo sí me puse a pensar quién. Dije, fíjate que yo en la primaria tuve una maestra... que toda mi familia y todos la querían mucho, la queríamos mucho, porque ella se encariñó mucho conmigo y me decía mi migue. O sea, entonces, era mi migue esto, mi migue lo otro, mi migue. Me acuerdo muy mucho de ella porque, pues no sé si todavía lo hagan, creo que sí, todavía van las enfermeras a aplicar vacunas a las escuelas. Entonces, yo siempre le he tenido mucho miedo a las inyecciones y esta maestra siempre me dejaba hasta el final de la fila para que fuera yo el último en pasar a vacunarme. Y ella es la maestra Maricela, así vamos a decir, la maestra Maricela. Maricela de Ocotepec. Ajá, porque yo fui la primaria en Ocotepec. Ok. Desconozco dónde vive ahorita, pero ella fue una de las maestras que marcó mi vida por eso, porque se arraigó mucho a mí y me tenía mucho aprecio y pues nosotros también. Y la maestra Mari. Y de ahí pues otra mujer así como que me haya marcado. Pues creo que nada más. Fíjate que otra maestra, grupo de maestras en el centro escolar, a mí me fue muy mal en mis calificaciones. Entonces yo no, cuando tenía que pasar a la universidad,
pues yo seguía deudando materias del bachiller. Entonces, gracias a que me hice amigo de las, bueno, no amigo de amigos, o sea, gracias a que me gané el aprecio de varias maestras, me echaron la mano a sacar mis papeles. Entonces, yo ya trabajaba aquí en el canal cuando todavía deudaba materias del bachiller. Entonces, okay. Me acuerdo que estábamos en una cobertura en el tecnológico. Sí. Y yo iba con mi camarita, así bien contento a grabar. Y va llegando la directora del centro escolar, la maestra Esther, y me dice, oye, amiga, qué bueno que te veo, date una vuelta por la escuela el próximo lunes, ¿no? Y yo así como, bueno, pues sí, voy. Ven a pagar las materias. Sí, yo dije, para mis exámenes o algo así, ¿no? Entonces, chis, mi hermana me está marcando. Bueno, entonces, pues ya yo me quedé así como de, ¿qué pasó? ¿Para qué querrán que regrese yo al bachiller? O sea, dije, sí, sé que tengo pendientes mis extraordinarios y todo eso, ¿no? Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que voy al siguiente lunes a la escuela y me entregaten tus papeles. Estás, mi cardex y mi certificado y todo. O sea, me pasaron sin yo hacer extraordinarios. Todo. Dije, no manches, o sea, ella también, ella y el conjunto de maestras, porque fueron varias maestras las que intercedieron por mí, la maestra Esther, la maestra Cristina, la maestra Gaby, la maestra Amparo, dijeron, ¿sabes qué? Pues nos cae bien, aprobado, Uchi, sácate. Ah, qué buena onda. Y ya fue así que pude inscribirme en una ingeniería que después no terminé, pero gracias a ellas pude terminar el bachiller. No inventes. Qué buena onda. Entonces ellas, yo siento que, o sea, no he tenido como que una mujer fuera de mi esposa, de mi mamá o de mis hermanas, o otras mujeres que hayan así como que influido dentro de mí, pues siento que no. Okay. Gerald, vamos a mandar contigo porque voy a ir a abrir la puerta. Ok, está perfecto. Ay, pues, ¿qué podemos decir? Ir por comentarios, rapidito, dice Rita Calderón Aguilar, saludos a la compañera. Saludos, ahí Rita, están. Gracias por escucharnos. Y ahí están los saludos. Pues sí, es que es súper, súper importante también como que recalcar cómo se ha ido, pues, ¿cómo decirlo? Evolucionando, cómo ha ido, pues, cambiando la percepción de la sociedad en esta fecha. ¿A poco no? Me atrevo a decir que hace una década atrás, hace 10 años atrás, que a lo mejor para nosotros no es mucho, bueno, personalmente, ¿no? ¿Cómo ha cambiado pues la manera de pensar de la sociedad? Hace 10 años a lo mejor, me atrevo a decir que no se conmemoraba este día, como ahora lo es, ¿no? Ahora mucha gente espera este día para conmemorar, a lo mejor para, pues sí, mandar el saludo respetuoso hacia las personas. ¿Sabes qué? Que siento que ahora las mujeres ya no se están quedando tan calladas. Entonces, antes era un poco más complicado el que una mujer se quejara, el que saliera en redes sociales, en noticieros, toda lo que vivían las mujeres, toda la realidad. Y bueno, pues todo lo que se comete en contra de ellas. Entonces, siento que ahora se alza un poquito más la voz porque ya nos damos cuenta, porque ya lo vemos, porque ya lo escuchamos, porque las mujeres ya alzan la voz. Entonces, siento que por eso ahora este día, pues, tiene más peso, ¿no? Yo recuerdo cuando iba a la secundaria, a la preparatoria, sí, como que nos decían, pues es día de la mujer, ¿no? Y como que pasaba, en mi caso, pasaba como desapercibido, ¿no? Pues si los maestros tal se les prendía el foco, te regalaban una paleta, una rosa y te sentías pues bien porque eras mujer, ¿no? Ya, pues me están festejando, ¿no? Por ser mujer. Y vas creciendo y se va abriendo el panorama de las redes sociales, de los medios de comunicación y te vas dando cuenta que el trasfondo de la conmemoración de este día va mucho más allá que el simple hecho de ser mujer, sino es más como de lucha, de alzar la voz a las injusticias. Entonces siento que por eso es que toma más peso. Sí. Yo creo que tiene mucho que ver las redes sociales. Sí, claro. Como que las redes sociales, el boom de las redes sociales hizo que abriéramos los ojos en muchos aspectos. O sea, porque antes, pues, ¿qué? Nos dejábamos guiar por lo que veíamos en la tele, por lo de los periódicos, pero pues a veces no te decían la verdad. Entonces empieza el boom de las redes sociales, estás viendo que a lo mejor en Estados Unidos mataron a una mujer, que,
que a tal persona la desaparecieron, y entonces te empiezas a empapar y empapar y empapar y dices, oye, no está padre, no vamos a alzar la voz. Claro. Y entonces es ahí donde pues se organizan las marchas, donde se organiza todo, las redes sociales. Así es. Y bueno, hablando de las mujeres, en mi vida, en mi existencia, pues como dices, yo creo que mi primer contacto con otras mujeres pues son en las instituciones. Recuerdo bastante y con mucho cariño y con mucho amor a la maestra Erika, la maestra de primero de primaria allá en La Unión. Una maestra, como tú dices, que son esas maestras que creo que te adoptan como sus hijos y te quieren y te acompañan. Y esta maestra me enseñó muchísimo el valor de estudiar, el valor de ser siempre la mejor, el valor de ser siempre, pues, de entregar los trabajos bien y a tiempo y de siempre trabajar. Yo recuerdo que ella incluso me llevaba antes, no sé si se sigan haciendo, pero había como competencias académicas. Y entonces antes de ir a competir con otras escuelas, yo me iba a pasar un fin de semana a su casa para que estuviéramos repasando todo lo de los exámenes. Y recuerdo muchísimo que en su casa me trataban súper bien, su mamá y eso. Esa maestra siento que me quiso mucho. Y recuerdo una vez que llegó y me regaló una chamarra azul de cuadros. Y recuerdo ese momento, digo, ¿qué tenía? Como 5 años, 6 años, alguien pasa en primero de primaria. Y me regaló una chamarra de cuadros que amé con toda mi existencia y no me la quería quitar hasta quién sabe cuántos años. Pero son esos momentos que como que te marcan y yo sentía que me quería mucho. Entonces, creo que esa maestra me marcó muchísimo y me enseñó el valor de estudiar, de que yo tenía que estudiar y superarme. Fue gracias a ella que le tomé el valor a la escuela. En cuestión, mujeres que han marcado. Y creo que nada más. Creo que nada más. ¿Y para mal? Esto es para ti que me estás viendo. Fíjate que, y mujeres que admiro y que también siento que han marcado, no he tenido la oportunidad de conocerla y yo creo que si la conozco no sabré qué decir, pero hay una periodista en el Vaticano que se apellida Lasraki. Yo la he admirado como no tienes idea, y el seguir su historia y el seguir lo que hace y su actividad fue como parte esencial de que a mí me guste comunicar, ¿no? A final de cuentas, al principio mi línea era esa, era pues la cuestión de la religión y estas cosas. Digo, la vida me ha traído por otros rumbos y amo lo que hago, pero siento que ella hace lo que hace con mucha pasión y siempre la he admirado muchísimo, y conocer de su historia y conocer de todo lo que realiza allá en el Vaticano, pues yo creo que me ha marcado muchísimo. Qué padre, yo no la conozco, pero suena interesante trabajar. Es que esa parte también es muy importante, muy interesante, ¿no? Tú que estás más metida en eso, pues es un mundo completamente diferente a lo que todos conocemos. Así es un mundo muy, muy diferente. Y bueno, pues para los que somos creyentes y eso, pues el estar como, se puede decir que la vocera principal del Papa, y el estar ahí y el comunicar la veracidad de lo que pasa en el Vaticano y de un imperio tan grande como es el Vaticano, la admiro demasiado. Así es. Hijo, para mal, para mal, para… Bueno, antes que nada, yo quiero invitar a la gente que a lo mejor que nos está viendo, que comente también a lo mejor una anécdota con una mujer que los haya marcado para bien y para mal. Si fue para mal, desquítate en los comentarios. Si fue para bien, pues también, pues mandarle el saludo ahí a la felicitación. Expláyate en los comentarios, de verdad, estamos leyendo los comentarios totalmente en vivo para que pues también o sea, tengamos tela de dónde sacar, ¿no? Dicen por ahí. ¿Quién va a ser el primer valiente cable? Mal. De, no, mal. De una vez. Mire, considero que no tiene. No, nada que ver, ¿no? Considero que no tiene mucho que ver el que sea hombre o que sea mujer. Ok. Pero cuando mencionaste a esta comunicóloga o a esta informadora del Vaticano, me recordó mucho a una persona que yo conozco, no personalmente. A lo mejor ese es mi primer error y corríjanme si estoy mal, ¿no? Y una disculpa pues para las personas que nos están viendo a lo mejor y me estoy haciendo una idea errónea de una persona que no conozco, ¿no? Esa es la intención. Pero
pues va al lado contrario de esta parte, ¿no? De un comunicólogo que te genera respeto o de un reportero que te genera admiración, esto claro. Es todo lo contrario. Esto es, ¿cómo se dice? Como la parte de yo no quiero ser así, okay. Me niego a seguir esa línea fea, amarillista. No, nada que ver, es por otro lado. Nombres, pero no. Después, ¿para qué me van a funar después? No. Pero yo le he hablado, es un medio de comunicación de allá de Huamantla. Okay. Pues yo soy originario de Huamantla, para quien no sepa. Y te das cuenta ya inmerso en la labor, pues, moralmente también, por así decirlo, y cívicamente importante que es dar información veraz e imparcial, por así decirlo, no a la conveniencia, de nosotros, no a la conveniencia de la sociedad o para hacer quedar bien a alguien para que simpatice. No. Yo soy totalmente alejado de esta parte, me conocen, yo siempre trato como de no. No es nuestra chamba quedar bien con la gente, no, yo siento eso. Y no es nuestra chamba tampoco que a cierta persona le caiga mal a la gente. O sea, porque ahí también está esa línea y esa persona, okay. Pues lo hace, manipula la información y saca notas amarillistas y las saca en su medio. Y yo creo que pues por ahí no va la cosa. No voy a entrar más en controversia, no voy a entrar más en detalles porque me van a funar. Pero sí, he visto que incluso en perfiles personales comenta hacia la otra labor de otro medio, que si a lo mejor nos está viendo, seguramente nos va a comentar. Por eso no me atrevo a decir y por eso no la tengo agregada, porque sí se mete mucho en esa línea de dejar de lado lo que es la labor de informar. El profesionalismo, exactamente, y lo vuelve un chisme. Exactamente, y solamente es eso. Independientemente de que sea mujer, sea hombre, es cómo hace su chamba, ¿no? Esa es la parte que no voy a decir. Casualmente es mujer, no creo que tenga algo que ver, porque también nos hemos dado cuenta que hay compañeros que caen en esta línea, ¿no? Pero sí, a lo mejor sería esa persona que a lo mejor. No voy a decir que me marcó para toda mi vida, pero sí como que dice, ¿sabes qué? Está ahí, esto que no lo voy a hacer yo. Exactamente. Nada más sería esa parte. Y a ver, ahora quiero que ustedes lo digan, ¿verdad? Ya me quemé yo. Hay una mujer que marcó mi vida. es que sí, como que dejó esa semillita de en la primaria, justo. Y fíjate que la marcó para mal y ahora es mi amiga. Y seguramente va a ver, pero sí, me marcaste. No, final de graduación y ella llegó, era muy inteligente y siempre como que llegó y llegó a demostrar su capacidad, ¿no? Y es que siento que ella me marcó en el tema de competir para mal o en mal plan. Sinceramente, o sea, tuve un lapso de competencia, de yo quiero ser la mejor en la escuela, pero a la mala. Y yo creo que esa fue la peor marca que me pudo dejar. Digo, después aprendes de tus errores. Pero recuerdo que lo peor que pudo hacer y llegar a hacer es, llegó a destruir una maqueta, un robot que hice con todo mi corazón, y lo tiró y lo rompió. Y bueno, se hizo todo un desbarajuste y me castigaron por su culpa. Entonces, yo creo que esa es, y recuerdo mucho esa situación porque a mí me dolió mucho, porque yo intentaba ser mejor y ella, o sea, se hizo como una controversia entre mujeres. Uh-huh. Y fue muy, muy feo. El día de la graduación, yo saqué el primer lugar, agarró mi diploma, lo tiró y lo pisó. No, y ese acto de, o sea, ni siquiera fue por el diploma, o sea, fue el acto de agarrar mi diploma y pisarlo, sí me dolió muchísimo y me marcó por mucho tiempo decir, ¿por qué las mujeres son así, no? Sí, sí, sí. Y aún conservo ese diploma pisoteado con piedra, se ve ahí que lo pisó de coraje, digo. Y ha sido como la mujer
que me ha demostrado más coraje, pero yo creo que estamos en la adolescencia. Sí, sí. A veces... No mides. Hay que ir a terapia. No dimensionas. No, exactamente, no mides como tu sentimiento hacia la otra persona, pero por mucho tiempo me acompañó ese complejo de competencia insana. Y después, bueno, ya cuando la dejas, dices, no, bueno, ya fue, ¿no? Pero sí, se ha sido como esa... Y ahora, pues, somos amigas, ¿no? Nos saludamos. Yo creo que hasta comadres vamos a ser, pero... Imagínate. Pero ahí tengo tu... Fíjate que... Ahí tengo... Si somos comadres, le voy a sacar... Si alguien... Diplomas, y mira, tú lo hiciste. Aquí, y todavía tienes la marca de tu zapato. Y sí, literal, todavía la tienes. El Bubble Commerce. Si alguien se está conectando... Conectando pues, recientemente ahorita, no piense que estamos hablando mal de mujeres, ya hablamos bien. No, estamos hablando de mujeres que marcaron nuestra vida. Hay un comentario nuevo, Gerald. Claro que sí, quiero mandar saludos por ahí a Silvia Munguía Gómez, ahí se dice saluditos, reportándose saluditos a la buena amiga Chivis. Y también por ahí, también a toda la gente que se está conectando, mucha gente pues de varias plataformas, varios amigos. Ahí están los saludos, pero gracias. Pues Mike... Sí, fíjate que yo estaba pensando ahorita, dije, es que yo no tengo una mujer así como que me haya hecho algo, que me haya marcado, dije, me puse a pensar, dije, kinder, no, primaria, en la primaria una niña me enterró un lápiz, pero no fue así como que vivo traumado de que me enterró un lápiz, ¿no? No, fíjate que no, y después dije, bueno, secundaria, hubo una maestra que me reprobó y me hizo la vida imposible, pero tampoco es así como que viva, ay, maestra, no, o sea, tampoco me marcó. Bachiller, fueron hombres los maestros que me hicieron, que me cayeron mal. Y dije, creo que yo no, ya me zafé de decir quién, pero apenas me acordé. Apenas me acordé. Fíjate que a ti te conté, Gerald, el día del desfile, que pasamos a un auditorio, un pequeño convivio. Sí, ya. Hubo una maestra en la antigua escuela de mi hija, que sí, la cambiamos por esa misma situación. Si me está viendo mi esposa, va a decir, pinche vieja. Sí. Es cierto. Bueno, sí. Producción. Sí, o sea, crean que su esposa dice... Estamos en el siglo XXI, XXII. XXI, estamos en el siglo XXI y podemos decir pinche. ¿Qué? ¿O no? Córtale, bicho. No, fíjate que fue una situación muy extrema. O sea, fue, yo la considero extrema. Me voy a poner yo para que no vean cómo toma Welgera. Esta maestra empezó con actitudes raras. Obviamente, todo lo veíamos proyectado en mi hija. Mi hija tiene 4 años y cuando fue su alumna, pues tenía 3, ¿no? Entonces, pues mi hija de repente iba muy contenta a la escuela. De hecho, ella... Desde el primer día de clases, cuando mi hijo se fue a la escuela porque entra antes que ella se quería ir. Y dijo, mamá, ya llévame a la escuela, ya me quiero ir. O sea, dijimos, espérate, o sea, tú entras una hora después, sí, tranquila, sí. Tranquila. Se puso a llorar porque, o sea, su hermano se fue a la escuela y ella todavía no. Hijo. O sea, de ese grado eran las ganas de mi hija de estar en la escuela, ¿no? Pues resulta y resalta que con el tiempo se empieza a volver muy apática, muy ansiosa, se empezaba a quitar las uñas, hacía su tarea muy rápido, con una rapidez muy extrema, así como de, es que tengo que terminar, es que yo tengo que hacer esto. O sea, y dije, para una niña de 3 años, o sea, vivir con ese estrés por la escuela, dije, o sea, no es normal, ¿no? Entonces, mi esposa y yo empezamos a sacar conclusiones. ¿Qué será? O sea, ¿qué pasó? ¿Necesitará ir al psicólogo? ¿Algún compañerito la molestará? ¿Qué pasó, no? Entonces empezamos a notar actitudes extrañas en esta maestra. Hubo una mamá que sacó a su hijo porque argumentaba que pues la maestra le pegó. Y entonces ahí fue como que nosotros empezamos a sacar conclusiones de ¿será? O sea, ¿en serio será que la maestra le está pegando a mi hija? Entonces... Hablando con nuestra hija, dijimos, oye, platícanos qué pasó, ¿te pegó? ¿Te hizo algo? ¿Te regañó? ¿Te gritó? ¿Qué pasó, no? El chiste es que pues nunca, mi hija nos dijo, no, pero este nerviosismo seguía avanzando. Al grado de que, mi esposa y yo dijimos, ¿sabes qué? Cuando mi hija nos diga, ya no quiero ir a la escuela, es porque algo está pasando, ¿no? Y entonces, pues seguían estas actitudes extrañas de mi hija. Y yo creo que faltaban como un mes o mes y medio para que terminara su ciclo escolar.
Y entonces mi hija llorando nos dice, ya no quiero ir a la escuela. Y entonces ahí dijimos, algo pasó. O sea, algo pasó. Es la señal de alarma, ¿no? Entonces sí, o sea, porque ya habíamos acordado mi esposa y yo, cuando ella nos diga que ya no quiere ir, es porque algo pasó. Entonces cuando mi hija se pone a llorar diciendo que ya no quería ir a la escuela, volteé a ver a mi esposa así como de, es la señal, ¿no? Entonces empezamos nosotros a tomar cartas en el asunto en la escuela. Empezamos a hablar con la directora y, ¿sabe qué, maestra? Pues vemos esto, esto y el otro, ¿no? O sea, es muy raro, ¿no? Y en esas fechas, otro niño por la misma situación se va, lo cambian, pide que lo cambien de salón porque por actitudes con la maestra. Entonces ahí empezamos a decir, o sea, ¿qué pasa? Pero mi hija siempre negó el hecho de que le pegara o algo así. Y bueno, para no ser la más larga, resulta que sí, que efectivamente la maestra, no comprobamos obviamente que les pegara, pero sí les gritaba. Y la maestra desgraciadamente sigue dando clases en esa misma escuela. No voy a decir qué escuela es, ni qué maestra es, porque pues sigue en activo y tampoco voy a hacer, no voy a faltar al respeto. Sí, claro. Pero déjenme terminar porque viene lo mero bueno. O sea, entonces, pues descubrimos eso, que sí, efectivamente les gritaba. Pero con las mamás se hacía la víctima de, ay, es que una mamá me acusó, pero yo, o sea, yo quiero mucho a mis niños, ¿no? Y entonces, en una actividad, mi esposa estaba en la escuela, creo que adornando el salón o algo así, y dice que la maestra empieza a decir, o sea, como mi esposa estaba con varias mamás en el salón, que la maestra empezó a decir, a ver, niños, párense, vamos a bailar. Y que la maestra estaba sobreactuando, o sea, luego te das cuenta cuando alguien no es natural, ¿no? Sí. Y dice mi esposa, yo me di cuenta que estaba sobreactuando porque los niños se quedaban viendo así como de… ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? O sea, sí, ¿por sí, qué, sí, no? Ajá. Y estás de acuerdo que si, es algo, que si es algo que hicieran todos los días, pues los niños la siguen y todo. Y los niños se quedan así como, ¿qué pasó, no? Bueno, resulta y resalta que ya lo que nos hizo llegar al límite… Ah, porque bueno, para esto nosotros ya habíamos pedido el cambio de salón. Claro. A ver qué maestra no queremos que siga con ella. Ok. Se va, creo que 1 o 2 días con otra maestra, muy buena maestra, muy amable. La tuvo creo que 1 día o 2. En ese tiempo, pues nosotros íbamos diario, maestra, es que qué pasó con la maestra, o sea, qué pasó. Entonces, mi esposa se da cuenta que pedía trabajos muy laboriosos que los niños nunca ocupaban en el salón. O sea, pedía manualidades muy, muy extremas, ¿no? Para un niño de kinder. Mi esposa, pues como le gusta hacer todo tipo de manualidades, pues todo lo entregaba muy padre y muy bonito. Y entonces vamos a hablar con la directora y le dice, oiga maestra, es que a mí se me hace muy raro que la maestra pide y pide y pide trabajos, pero mi hija dice que no los ocupan. O sea, ni siquiera se los revisa ni nada. Y la directora, ¿cómo qué trabajos? No, pues hicimos un reloj así, 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 hicimos una pizza con figuras geométricas y la directora le cambió la cara y puso así, ¿una pizza con figuras geométricas? No, pues sí. A ver, espérenme tantito. Y es maestra de español, ¿no? Dice, a ver, espérenme tantito. Se va a una bodeguita y llega con una pizza de una manualidad y dice, mamá, ¿esta es la pizza de Regina? Bueno, ya dije el nombre de mi hija. mamá, ¿es de ese la pizza del trabajo de su hija? Ah, sí, sí, ese, sí, es ese. Y la directora puso una cara, me voy a acercar, puso una cara así como de… Y entonces nosotros nos quedamos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, no? Yo creo que ni te la esperas, Susi. Y era ya porque ya le conté. Sí. Entonces dice, ¿esta es la pizza de su hija? No, pues sí, es esa. Y dice… ¿Cómo sabe que es la de su hija? Dice, no, pues porque le puse el nombre en todas las piezas. Pues ya no, agarra a la maestra una pieza de la pizza que era de Fomi, le hace así y aquí en una etiqueta el nombre de la maestra. Y mi esposa se queda, no maestra, es que yo ahí le puse el nombre de mi hija. Entonces le levanta esa etiqueta con el nombre de la maestra, el nombre de mi hija, o sea, era la tarea de mi hija. ¿Y luego? Pues es que… A los maestros les piden ese tipo de trabajos en los consejos técnicos. En los consejos técnicos les piden esos trabajos. Entonces, tu esposa le estaba haciendo el trabajo a la maestra. Exacto, y no solo ella, o sea, todas las manualidades que ella pedía, así muy grandes, decía, y las pedía de un día para otro.
o de 2 días para el otro, ¿no? Ay, pues y mamás, necesito por favor que me hagan un reloj así con estos materiales. Oye, qué feo, eso deja muy en mal a las mujeres. Sí, sí, sí. Bueno. Y fue una persona que nos marcó porque, o sea, estaba atentando contra la estabilidad emocional de los pequeños, ¿no? Sí, claro. Entonces, cuando descubrimos eso fue así como de, o sea, director, algo tiene que hacer usted. Y por respeto ya no voy a decir más cosas que la directora nos dijo, no, pues es que le descubrí esto, o sea, la maestra arrastra con una carpeta así de quejas. ¿Y qué? Bueno, ya, no diré nada, pero… Entonces, fue una situación muy complicada, sí, sí. Y como vimos que no tomaron cartas en el asunto, pues sabemos que no es fácil, y como decir… Todo porque atenta contra tus hijos. Exacto. Digo, ya cuando eres padre de familia, cualquier cosa que atente contra tus hijos… Digo, me es imagino, como si te lo estuvieran haciendo a ti por tres, no tengo, al triple. No tengo esa dicha de todavía tener hijos, pero me imagino. Sí, fue muy complicado y muy entonces nosotros pues exigíamos que pues algo hicieran, que la despidieran, que las algo. Y entonces sí, efectivamente la descansan, la dejan en trabajos de administrativos, la directora toma el salón, mi hija regresa a clases y ya no, termina el curso ya con la directora como su maestra. Y si alguien de ese periodo te está viendo, ya sabe quién es. Ay, pues es la única maestra que tiene esas cartas. Entonces, pero no voy a decir no he dicho la escuela, ni he dicho, ni he dicho nada. Nada. Okay, cada, okay. Ahorita te imaginas que todos los del kinder, es esta maestra, es esta. A lo mejor en cada kinder hay una, sí. Etiqueten a todas las maestras a ver cuál sale, ¿no? ¿Quién crees que haya sido? Etiquétale aquí en los comentarios. No, entonces, pues decidimos darles el beneficio de la duda para ver qué iban a hacer. Cuando se llega el tiempo de reinscribir, pues vamos, ¿no? Porque íbamos, era reinscribir o retirar los papeles para irnos a otra escuela. Entonces llegamos y vemos a la maestra ahí. Entonces todavía teníamos la duda de, oye, pues la vamos a dejar, están sus amiguitas, entonces nos queda cerca de nuestra casa. Nos convenía que queda que… Sí, ¿sabes? No, tengo muchas escuelas cerquita. Entonces dijimos, o sea, ¿realmente le conviene a mi hija seguir aquí? Académicamente mi hija iba muy bien, aprendió mucho. Pero cuando vimos a la maestra ahí fue de, maestra, fíjate, me llevo que, mis bueno, papeles. No es por nada, pero sí les causas un problema muy grande a los niños. Ya tal vez ya nos salimos del tema, pero para cerrarlo… En mi casa se vivió algo parecido con una maestra, con mi hermana menor, y fue muy complicado. Los primeros años, ella la tuvo que soportar 2 años, creo, y fue muy complicado. Mi hermana tuvo que tomar terapia psicológica en cuarto porque arrastraba muchas cosas de abuso psicológico y ella se volvió súper cohibida. O sea, ella no aprendía, ella tenía varios problemas desencadenados ya después en terapia psicológica por los tratos de la maestra, y no precisamente porque les pegara, sino a los niños pequeñitos hay que tratarlos de verdad con pincitas y tratarlos muy bien, porque un grito, una mala palabra, a ellos se les queda bastante, y a mi hermana eso le pasó. Entonces digo, perdón, hermana, digo, ahorita ya lo superó. pero efectivamente es muy complicado, ¿no? Es complicado porque, o sea, tú estás forjando su forma de ser. Sí. O sea, tú eres la primera… Sí, y sí les afecta bastante. La primera imagen como que de autoridad que tienen los niños de preescolar, y empezar a tratarlos así. Yo creo que por eso la maestra aprovechó de que pues son niños vulnerables, ¿no? Ella los iba a moldear a su antojo, entonces… Pues lo descubrimos a tiempo y ya mi hija está en otra escuela y completamente diferente la historia, pero fue la maestra que me… Pero igual, ¿no? Recalcando un poquito como y no, bueno, jalando el hilito de toda la trama del podcast, ¿no? ¿Cómo ha influido cómo influyen las mujeres en la vida de los pequeños y cómo han influido las mujeres en nuestro día a día, no solo en el marco histórico, para bien o para mal, pero de que influyen, ¿no? Influyen. Es eso. Pero yo creo que ya es momento de pasar al siguiente tema, ¿no, Mike? Sí, si no hay más, no hay comentarios que nos vayan a decir. Nadie quiere exponer a las mujeres que han marcado. Quiero recordar a otra mujer que fue fundamental en una decisión fundamental y crucial en mi vida y en mi existencia. Uy. Y quiero mandarle un saludo a la enfermera Génesis, si algún día me ve o si me está viendo, seguramente sí, porque ella llegó a mi pueblo a dar su servicio. Ves que los
terminan como su estudio y van las enfermeras a las clínicas, ¿no? Y esta chica era de Huachinango y llegó a mi pueblo, pero ella sufría bastante. Sufría bastante y extrañaba mucho a su familia, pero yo veía que hacía su trabajo con mucha pasión. Y es que antes de yo ser comunicóloga o querer ser comunicóloga, yo quería ser doctora o enfermera. Entonces, esta mujer influyó en que yo no fuera eso, para bien, porque se abrió conmigo y me contó cómo era ciencia cierta todo lo que tenía que vivir, pasar, y fue yo donde dije, no, con permiso, bye. O sea, ¿que es feo? ¿Es complicado? Para ella, y yo creo que para algunos tipos de personas. Yo me vi reflejada en ella y yo no me veía lejos de mi familia. Yo no me veía... Por dos. Efectivamente, yo soy muy muégano con mi familia. Y ella pasaba muchísimo tiempo sin verlos. Se fue a un pueblo completamente distinto, diferente. Y aparte todo lo que tienen que aguantar los enfermeros, digo, al final de cuentas son las enfermeras. Tienen que ser muy pacientes, tienen que ver muchas cosas, aguantar muchas cosas. Este es enfermo, no estés enfermo. Y bueno, ya... Ella me abrió el panorama y me dijo, mira, esto es así. O sea, la realidad tal cual. Uh-huh. Y dije, no, pues compré. Influyó mucho entonces en bastante, que no. Bastante, porque tal vez si no hubiera platicado con ella, yo seguiría en... ¿Estarías en un hospital siendo enfermera? Sí, porque tomé cursos, porque yo creía que ser enfermero es aprender a inyectar y vendar y ese tipo de cosas. Y yo ya iba encaminada hacia allá, o sea, ya había tomado algunos cursos. Incluso me la pasaba en la clínica ayudando al doctor, que le mando un saludo, y él sabía también que yo tenía muchas ganas de ser doctora o enfermera, pero pues… ¿El doctor de... Atanasio? Atanasio. Sí. Es importante, ¿no? También reconocer super la buena amigo, labor, ¿no? Sí, súper amigo, y pues yo le dije, yo quiero ser enfermera, y yo iba directito a ser enfermera. Platiqué con ella, vi su historia, su caso, y me dijo, es así, así… Y ya, o sea, como que fue, me marcó y dije... Y aquí andamos, ¿no? Hablando de ella. Yo tengo otra pregunta ya para cerrar el tema de las mujeres. Va. Gerald, ¿cuántos años llevas viniendo a Libres? Bueno, ¿para qué quieres saber eso? Para ver si te englobo en la pregunta. Tengo... Okay. Si mal no recuerdo y si la memoria no me falla, ya 5 años ya. Ok, bueno, soy... entonces ya puedes decir que eres... casi librense. Sí, sí, sí. ¿Qué mujer de Libres reconocerías en cualquier parte del mundo? O sea, que digas, una mujer icónica, no por lo que ha hecho, sino porque la ubiques o la relaciones con Libres. ¡Santo Dios! Del municipio. Ajá, del municipio. O sea, ¿qué mujer dices? ¿Sabes, librense? O sea, ¿qué mujer tú ves que sobresale o que es muy fácil reconocerla? Ay, es que, bueno... Yo les voy a decir a una. Dale. Échale. Que yo reconocería en cualquier parte del mundo. O sea, si voy a China y no conozco a nadie. Bueno, en China no, porque es muy fácil, ¿no? No va a tener los ojos rasgados. Si yo voy a España. Creo que va a ser muy fácil, amigo. ¿Saben a quién yo sí ubico así y relaciono con Libres? Bien. Así muy, muy. A la señora que vende quesos en el mercado. Eso lo pensé. ¿Lo estabas pensando? Lo pensé. Y yo no me acuerdo de ella. Bueno. Ah, ya, amigo. No he puesto, sí. Entonces yo te la gané, entonces, me la ganaste, yo lo pensé cuando dijiste, dije, esa señora es librense. Sí, y yo siento que es una mujer que sin hacer mucho está arraigándose como la cara de los librenses, o sea, porque yo es la primera persona que reconocería afuera de Libres. Sí, claro, sin duda alguna. ¿Tú, Susi, a quién? No, pues es que yo pensé en ella, no se vale. Eso es trampa. Es que, ¿qué otra persona? ¿Tú, Gerald? Pues es que yo sí iba yo a decir nombres y me iba yo a ver muy, muy lambiscón. Nombres. Pero, por ejemplo, a Lori de Sicom, yo creo que, bueno, aprovechar el saludo, fue mi maestra, fue mi profesora. Y yo creo que fue también una de las mujeres que me marcó, ya aprovechando que ustedes hablaron de sus maestros, ¿no? ya me acordé que sí, cierto. Ella y también, bueno, es que ha sido una transición súper, súper, súper extrema, y es que yo he sido testigo de esa transición, y es que está complicado, pero pues una abogada muy reconocida que ahorita ya es más figura pública. No voy a decir nombres porque pues es
es entrar en controversia, pero creo que ustedes ya me entienden. ¿Me entienden quién es? Uh-huh. Ella también, yo la conocí como maestra en la universidad donde yo estudié, y ahora ya la ves hecha una figura pública, hecha una abogada. Yo creo que también, yo creo que si me la encuentro, dijeras tú, en España, en Oaxaca, en donde sea, en cualquier parte de la República, para la que ubicas. Sea más complicado, la ubico. No voy a decir su nombre porque pues, me voy a meter en problemas. Si no quiero meter no, no problemas, pero... No. Okay. No. Pero tú entiendes. Fíjate que hay una persona que yo también desde que llegué la ubiqué como una buena maestra, no da clase aquí. Pero yo la ubiqué como, ella es de Libres. Y siempre como que la ubico así como de que, hace cosas en la parroquia y hace labor social y da clases. Y es la maestra Mine. Es como que mi referencia, ella es librense. Es como que yo la recuerdo. Pues bueno, hasta aquí el tema de... Pues tú. Yo ya dije. Sí, cierto, yo que sí, el primero. Perdón. Es que yo sí dije nombres. ¿Qué más? Cassandra Bretón también. Sí, también. ¿Qué otros temas tenemos apuntado en nuestra libretita? Pues con la pena. Bueno, hablando de mujeres, pues, ¿qué han marcado, qué no han marcado? Y para cerrar, ¿han presenciado violencia contra alguna mujer? Ay, sí, sí, no me acordaba, ya me iba a ir. Sí, yo sí, bueno, presenciado así. ¿Así han sido testigos de violencia? ¿Qué tipo de violencia han presenciado? Sí y no. Porque, ¿cómo se dice? Bueno, sí, porque sí, igual no. Apenas hace algunos días, y la verdad me siento un tanto culpable por confesar esto, y de manera pública, ¿no? No, nada de eso. Sino que, no. Pues precisamente de camino al trabajo, fue hace como 3 semanas, de hecho, y eso es lo triste, fue relativamente hace muy poco corto tiempo. Hace muy poco tiempo, perdón, que realmente voy a decir que me dejó un poquito en shock porque no reaccioné. Y eso es en la manera que siento culpable, porque no reaccioné y estando tan cerca, pues sí me impactó un poquito. Tristemente, yo lo sentí como un juego. Tristemente, a veces no lo sabes reconocer, pero ahora sí dijeran, ahí están las señales, ¿no? No, mentira, fueron 2 veces así en este periodo corto de tiempo. Primero venía yo de camino al trabajo, esto pasó pues todavía allá en mi municipio, pues venía una pareja, venían discutiendo un poquito, bajándose del camión, pero lo que me causó un poquito de ruido fue que el hombre, pues... empezó a gritar, pero de esas personas que volteas a ver a la cuadra, ¿no? Y con lenguaje muy fuerte, maldiciendo a la mujer. Uy, terrible, no terrible, manches. Terrible. Lo peor de todo es que la señora tenía una actitud muy, muy, ¿cómo decirlo? Pues todo lo contrario. Muy sumisa. Muy sumisa, exactamente. Y eso, pues cuando vienes de una familia repleta de mujeres, pues te genera bastante conflicto. No supe cómo reaccionar, a lo mejor ahorita confesándolo me siento culpable porque no sabes, bueno, desde mi perspectiva si estaban jugando, cómo lo va a tomar la persona, la mujer, bueno, son múltiples pues cuestiones que pasan en tu cabeza en ese lapso porque lo estás viviendo, inmediatamente tú lo estás viviendo, estás viendo, siendo testigo de cómo violentan a una mujer. Y lo primero que te pasa a lo mejor por la cabeza, o lo primero que te dicen a lo mejor los medios de comunicación es no permitas eso, ¿no? No interviene, pero realmente cuando lo estás presenciando es totalmente diferente. Y la otra vez también fue hace poco, recuerdo que esto fue en el camión, era una pareja de novios, pues yo creo que más chica que nosotros, unos 17, 18 años. Y eso es lo peor, ¿no? Eso también es lo que ahorita me estoy dando cuenta. Era un poquito incómodo porque pues estaban becho y abacho en el camión, ¿no? Y pues estás echando música con los audífonos, entonces como que es incómodo. La verdad es que sí, nosotros que estamos acostumbrados a viajar, no lo hagan. Vas en el camión y pues casi se van ahí comiendo. Sí. No, pero sí, pues es incómodo. Pues, se respeta. Cada quien hace lo que quiera. Totalmente el contraste, ¿no?
En ese lapso, todo era miel sobre hojuelas y me acuerdo que esto pasó en el Carmen Tequesquitlá. Sí, lo voy a decir porque, ¿cómo se dice? Pues. Caltecas, teniente. Pues pasó en el transcurso, y yo creo que no estamos nadie, ¿cómo decirlo? Exento. Pues exento de pasarlo, ¿no? Pero pasó. Y no, yo creo que no tiene nada que ver la región, pero gracias. Es bromi. Ahora nos van a funar en el Carmen. Cierto, es bromi. No, pues fue eso, que se empiezan, como siempre, en el camión, empezando a discutir, diciéndose de lo que se van a morir. Yo fui testigo de los manotazos que se dieron y venían agarrados de la mano. O sea, venían... Ajá, definitivamente okay. fue como muy bipolar. Fue muy volátil esa relación, como que sí dije, es una relación tóxica y eran jovencitos. Lo último que recuerdo de esa parte, de esa historia, es que ese chico, porque intervinieron unas señoras. Yo venía con los audífonos y papaloteando, de verdad. No hiciste nada. No hice nada otra vez. Porque volvemos a lo mismo. Yo siento que como sociedad te atan de las manos porque intervienes o no intervienes. Sí, a veces cuando tú eres el afectado no haces exactamente, exactamente. Mucho menos cuando son personas que a lo mejor no conoces y no sabes cómo van a reaccionar, ¿no? A lo mejor soy un cobarde por no actuar, la verdad, ahora que lo menciono, pero también nunca me ha gustado como interferir en problemas que no son míos. A lo mejor estoy mal, ¿no? Bueno... Recuerdo mucho que este individuo, este chico, se bajó en una parada de ahí del Carmen, precisamente, porque me recuerdo mucho la parada. Y la chica se bajó hasta el pueblo siguiente. O sea, yo veía que tenía la intención de irse juntos, ¿no? Pero intervinieron unas señoras, le dijeron de palabras al chico, le digo, yo estaba con los audífonos. Y fue eso, se bajó y como si nada hubiera pasado, y la chica también como si hubiera nada pasado. Recuerdo lo último que le marcó la chica todavía, como de, mi amor, no te bajes, ¿por qué te bajaste? ¿Qué pasó? Estas señoras chismosas. Dices, bueno, ¿qué podemos hacer en ese aspecto, no? Y me tocó presenciarlo, me tocó vivirlo y sí, es feo. Creo que el sembrar en una mujer el hecho de que... Pues de alzar la voz y de no dejarse, es complicado. Digo, ¿cuántas mujeres son violentadas así y no hablan, no decimos nada? No decimos porque, digo, alguna vez también me ha tocado sufrir algún tipo de violencia y nos quedamos calladas, pero no sé por qué, o sea, a lo mejor es el qué van a decir, el cómo voy a ir a decir, me hicieron esto, me violentaron. Es todo muy complicado y bueno, pues. Me da no sé qué. Yo no tengo, bueno, yo nunca he presenciado violencia, pero sí la viví muy de cerca. Teníamos ¿Cómo me violentan todos los días? Teníamos una amiga, tenemos una amiga de la familia. Sí. Y muy más amiga de mi papá y de ser amiga de mi papá se hizo amiga de todos. Mi mamá, de mis hermanas, hasta de mi esposa. Era muy amiga de todos. Es amiga. Una vez llega muy asustada a mi casa. Oigan, es que pues mi pareja me pegó. Y me tiró en el piso y me pateó. Pero creo que fue por mi culpa. Y no lo sé, ¿cómo? O sea, ¿cómo te patean? O sea, porque la tiró y tirada la agarró a patadas, ¿no? Pero creo que fue por mi culpa, porque pues yo también le estaba hablando feo y también le pegué, ¿no? Mujeres, es que no tenemos la culpa de nada. Sí, y desde eso, ahí... Eso es lo más complicado. Y creo que fue lo más cercano a vivir violencia. Apenas tuvimos un desplante con una persona X, con mi esposa, pero nada que ver. Pero así... Ella siento que se quiere desahogar, ¿no? Sí, pero no vale la pena. Pero así violencia física me tocó ahí con una amiga, ¿no? Violencia psicológica. Pues que me haya tocado a mí, creo que no. Susi. Fíjense que yo viajo todos los días a Oriental, o si no la mayoría de días de la semana. Y pues por lo regular pues tomamos el transporte público, no la combi, el taxi. Antes viajaba yo mucho en taxi, pero a raíz de lo que pasó aquella vez, ya no me gusta viajar mucho
Y jamás, fíjate que lo veía en videos y lo escuchaba de amigas o así que lo contaban y decía, ¿cómo? O sea, pues tú te volteas o haces algo, dices algo. Cuando te pasa, en el caso mío me pasó, yo me pasmé, me quedé en shock, me puse a temblar, no sabía qué hacer, llegué al trabajo, a mi trabajo de allá y llegué temblando. Yo me subí al taxi y por lo regular te requetea, te empujan todos, ¿no? Y al lado mío, o sea, yo estaba sola atrás, se sube una pareja y me recorro, pero se sube el hombre y se sube con su esposa en San Antonio. ¡Auch! Entonces íbamos, ya casi iba a llegar a Oriental. Y cuando siento de verdad en mi pierna una mano, pero yo no sabía qué hacer porque al lado venía su esposa. Entonces fue el, güey, ¿qué hago? Yo solamente, o sea, me jalé lo más que pude y puse mi mochila y empecé a temblar. No sabía qué hacer, no sabía si bajarme, no sabía, o sea, me dieron muchísimas ganas de llorar, impotencia y de todo, ¿no? Y el señor así como con una sonrisa fea. Y es lo que viven muchas mujeres todos los días, ¿no? Entonces, ese día yo no supe qué hacer. Después, ya de que reaccioné, dije, pude haber hecho muchas cosas. Pude haberle gritado, pude haberlo cacheteado, pude haberle dicho al taxi, bájeme, pero no hice nada. O sea, solamente puse mi mochila así y me alejé, ¿no? Y entonces las señoras, o sea, no sé si no se dio cuenta, no sé, pero sí yo me sentí muy mal, o sea, porque yo sentí la mano muy mal y fue uno de los actos más recientes de violencia que he vivido y que sí me ha marcado mucho, ¿no? Entonces todavía me acuerdo y me da no sé qué. Sí. Entonces desde ahí como que ya no me gusta así como viajar en los taxis porque desgraciadamente también es un transporte que pues… Por más que quieran llevarse a tantas gentes, pues se llevan a muchísima gente y te aplastan. Y pues eso pasó. Esa ha sido como la violencia más reciente que he vivido. Qué complicado. Y ha sido bien complicado. Y yo creo que hay que dimensionar, ¿no?, que se está violando la privacidad. Porque muchas personas, algunos hombres o mujeres van a decir, bueno, pues… No pasó nada, o sea, a muchas personas les va peor. Siento que eso es parte del problema. Pero no, o sea, se trata de dimensionar el hecho de que están, o sea, para empezar están violando tu privacidad, están haciendo algo sin tu consentimiento. Entonces, sí, todo ese tipo de… El hecho de que te toquen, o sea, que toquen tu cuerpo y de la manera en que, no, o sea, una mirada te dice mil cosas. Entonces, de verdad, yo no… Y no sabes qué hacer. Yo… Admiro a las mujeres que tienen esa rabia, ese valor, esa valentía de gritarles de cosas o de alzar la voz. Yo no pude, o sea, de verdad me pasmé y yo no sabía qué hacer, me dio muchísimo miedo, a pesar de que el taxi iba lleno. Entonces, no sé si me pudo más la vergüenza, no sé si… Y la vergüenza es que es eso, la debió es eso. Haber pasado él y no yo. Sí, fue al revés. Sí. Así es que pasa. Es muy, muy complicado. Y casos así hay miles bastante. Y miles y miles de conocidos, de amigas que tengo. No hagan eso, yo verdad. Creo que de ahí resalta la importancia de este día que precisamente y casualmente tocó un viernes, ¿no? Y que fue un tema bastante importante y bastante, pues sí, que pudimos tocar el día de hoy en el podcast. Voy a hacer una pausa un poquito porque quiero mandar saludos por ahí a Perita, que la semana pasada fue su cumpleaños. Okay. La semana pasada Perita. Fue su cumpleaños y ahí están los saludos. De verdad, también ahí están los saludos. Y también a toda la gente que nos está viendo y que seguramente, pues desgraciadamente ha sido víctima de estos abusos, de este maltrato. Y eso es lo que a veces uno no dimensiona como hombre, ¿no? Porque me vas a disculpar, Mike, si estoy equivocado, pero no, nosotros no salimos con miedo a que nos toqueteen, ¿no? O no salimos miedo a que, personalmente, sí. No, yo no salgo con miedo de que, pues no sé, estás hablando, ¿no?, del miedo, yo les voy a contar una anécdota. Fue una vez que salimos tarde de aquí, yo creo que, no sé si en la época de informes, no sé, pero salimos tarde. Ayer, entre 10 y 11 de la noche. Okay. Entonces el camino a casa, pues no es tan sólido, es por la calle principal. Entonces, los que son de Libres se van a ubicar. Yo iba bajando del Calvario
hacia Cuautzolco. En esa calle de la telesecundaria, iba delante de mí una chica. Y yo dije, está muy oscuro para que la chica vaya solita, ¿no? Y entonces volteé a todas partes y dije, va muy solita. Entonces vi que ella como que empezó a bajar la velocidad del paso. Y te lo juro, o sea, fue de, está muy sola, voy a bajar el paso para irle haciendo compañía. O sea, no me voy a acercar a hablarle, ni mucho menos, pero mínimo de aquí, pues veo que no le vayan a hacer nada, ¿no? Avanzamos más, bueno, otra cuadra, pasamos la telesecundaria. Y ahí me cayó el 20 y dije, no le estás ayudando, le estás dando miedo. O sea, sí, yo la estaba asustando porque bajé el paso. O sea, ni siquiera iba al lado de ella. Sí, claro. Iba al otro lado de la banqueta. Chica, no te quería hacer. Sí, o sea, yo no le quería hacer nada. Al contrario, yo dije, sí, está muy sólido, está muy oscuro, porque creo que estaban fundidas las lámparas, no sé. El chiste que mi cabeza fue, o sea, indirectamente acompáñala. O sea, hasta donde tenga que llegar, ¿no? Sí. Entonces, pasando la telesecundaria, veo que me volteé a ver así como de, como que varias veces, como que espejeó. Sí, sí, sí. Y ahí fue donde dije, la estás asustando. Sí. Y entonces ya ella se giró y yo me fui y después ya me iba remordiendo la conciencia. Dije, o sea, yo que en mi cabecita inocente dije, bueno, sí, porque la verdad era tarde y estaba muy oscuro. Y dije, no manches, o sea, y de ahí me puse como que en los zapatos dentro de lo que cabe. Y dije, qué feo, o sea, qué feo que no puedas ya ni confiar en las personas que están para cuidarte, ¿no? Entonces, sí, qué feo, la verdad, qué feo vivir con esos miedos que sí, tan simple, una situación tan simple, te puede asustar. Es lo que decías tú, Gerald, o sea, nosotros, sí, 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 bueno, yo camino con miedo de que me vayan a asaltar o algo así, ¿no? Sí, ¿no? Pero una mujer camina con miedo, ¿no?, de que te toquen, de que te chiflen, de que te digan tal cosa. Qué complicada situación. Sí, 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 es muy complicado, pero pues hoy en el Día de la Mujer, valorar, ¿no?, lo que hacen las mujeres en la sociedad, lo que sufren también, lo que tienen que aguantar. Muchas mujeres hacen papeles dobles, el hecho de, y va a sonar trillado, papá y mamá a la vez, o hombre y mujer. Y hay mujeres que solamente se dedican a ser amas de casa y ya están haciendo bastante. Claro. Entonces, a lo mejor en este día estamos acostumbrados a reconocer a las científicas, a las que han luchado, a las que han estudiado, pero también las mujeres que se quedan en casa a proveer de alimento a su familia, a proveer de amor, de cariño, de que llegues a casa y encuentres un hogar, pues esas mujeres también valen la pena, ¿no? Y muchas veces esas mujeres también sufren muchísimo, muchísimo sufren violencia, a lo mejor psicológica, malos tratos, tristezas, miedos en su casa, ¿no? Entonces, yo creo que valorar a las mujeres en general y reconocerles el trabajo que hagan, desde donde estén, desde su trinchera. Mencionabas una mujer librense y se nos evocó efectivamente a la señora que vende quesos, que la verdad es de admirar, todos los días está luchando por llevar el sustento a su casa y lo hace de manera digna y se ha convertido en una persona, yo creo que reconocida y querida por mí. Muy emblemática, creo que es la palabra, emblemática. Emblemática. Pues bueno, ya para finalizar este tema, yo sí ya quiero… Ahora exentamos a nuestros familiares de la dinámica primera, pero yo sí quiero también pues ya mandarle un saludo y un abrazo a mi mamá, a mis hermanas y a mi esposa y a mi hija, que son las mujeres que pues me van a acompañar toda la vida. Claro, pues igual yo creo que bueno, yo crecí en una familia matriarcal totalmente. Pues sí, aunque a veces papá, abuelo lleva el sustento y se vivía esa violencia, a lo mejor eran otros tiempos, no es excusa, ¿no? Pero no se dimensiona que ahora sí que la que tomaba las decisiones importantes y la que en casa toma las decisiones importantes siempre es mamá, siempre es la abuela, siempre es pues sí, la matriarca de la familia. Yo creo que ha sido un estereotipo tan sobajado que no nos hemos dado cuenta que en realidad la que lleva el mandato en una familia es la mamá. La mamá y la mujer. Siempre ha sido la mamá, siempre ha sido la mujer, pero se ha normalizado tanto esta cuestión del machismo
que no nos damos cuenta. Ellas son más. Ellas son las que toman las decisiones en la casa, pero no lo querían ver los abuelitos, no lo querían ver los papás, no lo querían aceptar, ¿no? Realmente yo considero que sí, exactamente, ese ego. Que yo crecí, nací en una familia totalmente, pues, donde la jefecita mandaba y mi abuelita mandaba. Y quiero mandar un saludo precisamente también a mi abuelita, que como se dice, pues, ha vivido unos días un poquito ajetreados por cuestiones de salud, pero pues yo creo que como se dice, salimos adelante como siempre, como familia. Aprovechar también, pues, mandar saludos a mi mamá, a mis hermanas, que son el motor de mi vida, y pues también a todas y cada una de las mujeres que han marcado mi vida, amigas, mis primas, mis tías, porque en realidad, y vamos a admitirlo, se ha dicho y se dice sin problema, ¿no? Más del 50% de la población es mujer. Entonces, que no tengas una mujer que ha marcado tu vida sería totalmente una mentira, ¿no? Exacto. Yo creo que con eso quiero... De la manera como, que sea. De la manera que sea, una maestra, una doctora, una enfermera, la señora que vende quesos, te marca. Son gente que te marca, para bien o para mal, y pues... Que es lamentable, yo creo que me voy con esa idea el día de hoy, que es muy lamentable que un miembro de la sociedad tan importante como lo es la mujer, tenga que hasta apenas decir, ¿sabes qué? Hasta aquí, cuando en realidad ha estado desde el principio de la historia de los tiempos de la humanidad, ¿no? Eso es lo lamentable, pero realmente también, bueno, quiero terminar con mandar un saludo muy respetuoso y también muy reconocer el valor de todas las mujeres de la región, de todas las mujeres que nos están viendo. También es muy importante reconocer por lo que han luchado y por lo que a lo mejor algunas veces las han criticado, porque también las redes sociales ha habido de todo, ¿no? Están locas, ¿no? Porque así lo dicen, váyanse a su casa, muchos temas despectivos, cuando en realidad es generar la conciencia. Y precisamente eso es lo que se ha tratado de llevar a cabo en estos días, o en este día precisamente, en el 8 de marzo, pues rescatar y seguir luchando y seguir luchando. Falta muchísimo por luchar. Y yo creo que es como el tema de cada año, y es que eso es lo lamentable, ¿no? Ya estamos, lo decimos, ¿no? Y lo digo, ¿no? Porque lo he escuchado. Ya estamos hartos de que el 8 de marzo, no, que todos de morado, ya estamos hartos de que, carnal, no tendríamos que estar hartos. De hecho, ya lo tuvimos que haber llevado en práctica, porque cada año nos están recordando, cada año nos están diciendo, y seguimos en la misma. Seguimos con las altas tasas de homicidios, de feminicidios en la República, y se dice... Y no pasa nada. Y es el tema que se abarca cada año y se dice y no pasa nada. Y ya me tienen harto que cada año marchas. Es que ya no debería de existir. Ya no se deberían de exigir los derechos. Ya tendría que existir esa igualdad. Exacto. Porque como lo dijiste al principio, Mike, a lo mejor ya es el siglo XXI. Ya estamos viviendo prácticamente el primer cuarto del siglo. Y todavía las mujeres tienen que luchar por derechos que ya no tendrían que hacerlo. Eso es lo lamentable, y eso yo creo que también es como la reflexión del día de hoy, ¿no? Y ya me alargué mucho. Ya dijiste el resumen, lo acaba de decir Gerald. Yo le mando un saludo a las mujeres de mi vida, a mi mamá, a mis cuñadas, que también en mi núcleo familiar cada una tiene una personalidad distinta y a todas las admiro bastante. A mi hermana, que a pesar de que es más pequeña que yo, me ha demostrado y me ha dado unas lecciones de vida grandísimas. A mi mamá, que qué les puedo decir, es una mujer trabajadora, luchona. De ella he aprendido el valor de la familia, de la unión familiar. Cuando ella está bien, la familia está bien. Cuando ella está de malas, no sé si les da, no les pasa en sus casas. Claro, claro. Pero cuando mamá está mal, todo como que marcha mal. Sí. Entonces, mamá es como ese pegamento de todos, es ese imán que nos hace seguir unidos, y pues es una mujer que, a pesar de ser mujer, que no debería decirlo así, pero es mujer y es muy fuerte, y me ha enseñado ese
ese valor de luchar y de querer siempre a la familia. Entonces, te mando un saludo a mi mami hermosa y a mis cuñadas que tienen una manera de ser peculiar, cada una por cada cual, y son luchonas las dos, y pues las quiero y las aprecio muchísimo. Pues ya cerramos así el tema de las mujeres y prácticamente el podcast. Tenemos dos temas que vamos a tocar súper, súper, súper rapidísimo. Flash. Yo vi muchas caras tristes y que no, que sí. Se fue. Tuvimos la primicia, déjame te digo que en la región tuvimos la primicia. Que se fue. Fíjate que no, yo lo vi. ¿Quién se fue? Yo lo vi en Twitter, me la vivo metido en Twitter. Ajá. Y cuando vi la noticia fue de... No, yo dije, no, Gerard lo va a hacer. No. Y me metí a la página y ya estaba, dije. Sí, no, yo no lo dudé. Una estrellita de la semana, yo creo. Sí. El empleado del mes. De la semana. Bueno, de la semana. Del mes, es que estamos a 8 apenas. Espérame. Empleado de la semana por... Sí, se murió Akira Toriyama, creador de Dragon Ball de Goku. Y muchos, muchos animes más que marcaron pues la infancia y las generaciones tras generaciones de mucha, mucha gente, muchos mexicanos. ¿Cómo logras trascender tanto, no? ¿De dónde era este señor? Digo, yo no... Japonés, es japonés, imagino. Japonés. Yo no estoy muy empapada de ese tema. Sí veía a Goku. Uh-huh. ¿Quién no? Sí, me chuté las primeras temporadas, pero ¿de dónde era? Japón. De Japón. Y trascendió bastante, su muerte ha trascendido en todo el mundo. Yo creo que es un equivalente, pudiera ser a Roberto Gómez Bolaños. ¡Hijo! Yo creo que sí. O sea, para los japoneses, creo que es un personaje de ese calibre. Eso sí es controversia, pero sí. No. Y es que, mira, vamos a decir una cosa. Se dice y no pasa nada, ¿no? Eso va a ser la frase de la semana del día, ¿no? Conmigo. Alguien grave. Roberto Gómez Bolaños se volvió icónico en Latinoamérica. Lo conocimos en México y pasó fronteras en Argentina, en Uruguay, en todos los estados, en todos los países de Latinoamérica. Yo creo que en todo el mundo. Porque a lo mejor si vas a Japón, por ejemplo... ¿Creen que conozcan al Chavo del Ocho? Yo digo que sí. Yo creo que los japoneses se han de preguntar lo mismo. ¿Creen que en México conozcan a Dragon Ball? Probablemente. Entonces yo creo que va de la mano. Y... Bueno, sí. Pero eso nos lleva a la siguiente pregunta. Mejor no esperemos que nos funen con los seguidores de Chespirito al rato. Se murió. Akira Toriyama, el Roberto Gómez Bolaños de Japón, dice Mike. Ahorita vamos a hacer una encuesta. Esto nos lleva a pensar... En eso, o sea, ¿cómo una idea puede explotar al grado de hacerte una figura mundial? O sea, porque no solamente fue icónico Dragon Ball. O sea, hay muchas personas que a lo mejor lo crean y pues pasan desapercibidos, ¿no? Sí, claro. Pero Akira Toriyama sí fue un personaje muy, muy, muy sobresaliente. ¿Te imaginaría? Yo tengo la duda, o sea, ¿él llegaría a pensar lo importante y las barreras que iba a derribar con sus creaciones? Yo creo que al principio no. Al principio no. Yo creo que nadie, uh-huh, nadie se espera que tu idea vaya a sobresalir tanto, ¿no? ¿De qué depende que una idea sobresalga? No, pues si lo supiéramos no estaríamos aquí. Sí, exacto. Vamos a pensar que vamos a... Yo creo que nadie se lo espera y es... Yo creo que todo es obra del destino. Y fíjate, ahí voy a empezar con cursilerías, pero llevo mucho tiempo creyendo en el poder del decreto. Y a mí me ha funcionado, a mi familia le ha funcionado. No es así como que decretes que se va a mover la cámara para allá y se va a mover, no, pero el poder del decreto, créeme que es muy... Ya después podremos hablar de eso. Hay un libro que se llama El Secreto. No, el decreto. El secreto. Ahorita empezamos. El decreto es ese que... No, el secreto. Y recuerdo que recién iniciaba una relación, me lo regalaron. Hijo, mano. y lo leí y efectivamente habla de eso, del poder que tú tienes de decretar las cosas y de atraerlas por el simple hecho de decretar. O sea, tú tienes el poder de decretar que pasen las cosas. Exacto. Entonces, yo creo que un día Akira Toriyama se despertó y dijo, hoy voy a publicar
mi... los mantras de TikTok, eso. No, no. No funciona. Que ocupa este audio, y o comparte esta cadena y vas a recibir 20 millones de pesos. Decir y cosas. Que no funciona. Entonces, pues sí, yo creo que él decretó muy fuerte o se le dieron las cosas para que pues fuera un éxito mundial. Y es que también todo el, ¿cómo se dice? Es que se me fue la palabra, pero todo el contexto de la historia que es Dragon Ball, pues también resalta mucho. Es todo un universo, literalmente, porque ya las últimas temporadas... Ya está, habla de multiversos y muchas demás cosas, ¿no? Pero realmente, ¿qué cabecitas? Bueno, son muy pocos, porque sí existe, ¿no? Sí, claro. Pero ¿qué cabecita puede crear una raza de seres que va evolucionando, que va viajando a través de las estrellas de las galaxias? ¿Hasta dónde vieron? Uy, no. Bueno, no, realmente, acá, bueno, es que no. ¿Para qué le digo si no sabe? Pero a lo mejor alguien que nos está viendo sí sabe. De violencia contra las mujeres. Ahora no. Es que lo dijiste. Lo dijiste. Te lo dije. Nada. Ya tranquilizaron. Lo dijiste. Yo más vi las primeras temporadas, ¿no? Me van a funar. Me voy a terminar bien funado de este podcast. De violentar. No. Yo tampoco vi muchas temporadas. Yo lo vi de niño y me acuerdo que llegaba a mi casa en la primaria a ver lo Dragon básico. Ball. Pero si me dices, es que este es de Dragon Ball Super y este es de Dragon Ball no sé cuál, ahí sí, la verdad es que no. Sí. Yo me quedé ya en Dragon Ball Super, en el torneo de los universos. Exacto, eso es lo que yo no sé. O sea. Hasta ahí me quedé, de ahí, exactamente. De ahí, y es lo chistoso, GT no es parte, no lo escribió Akira Toriyama. Eso que hicieron los fans, ¿no? Eso fue hecho por fans, Hasta ahí me quedé. Y eso no es como tal de Akira Toriyama. Las últimas películas que ves que salió una apenas, bueno, ya tiene ratito, de Super Heroes, también la vi, está muy buena. Esa sí todavía participó Akira Toriyama. Y va a salir otra serie que, me corrígenme si no estoy muy inmerso en este mundo, pero se llama Dragon Ball Daima. Lo curioso de esta serie, y también... se dice, y no pasa nada, fue muy criticada hace algunos meses. Okay. Porque era un concepto, pues a lo mejor que nuevo, distinto, en donde ahora la trama es un poquito que todos van a ser versión chibi en japonés, que son chiquitos. Uh-huh. O sea, como niños, como muy infantilizados. Okay. Goku, como en Dragon Ball GT, sí. Pero ahora con todos los personajes. Dragon Ball Daima, por ahí va la trama, no estoy muy inmerso totalmente ahí, corríjanme en los comentarios, pero de eso se trataba, y hace algunos meses Akira Toriyama fue muy criticado porque él sí tuvo participación en esa serie, y cómo le vas a hacer eso a Goku, y cómo le vas a hacer eso al Android 18, cuando en realidad esa idea fue de Akira Toriyama. Y ahora se vuelve, ahora sí que se voltean los papeles, porque ahora hay que disfrutar de Dragon Ball Daima porque fue la última obra que tocó, que participó Akira Toriyama. Esa fue la parte que también como que dices, bueno, me dejé un poquito esta parte porque también es un universo muy complicado, pero sí, o sea. Bueno, ¿tu personaje favorito de Goku? Vegeta. Yo creo que... No sé por qué me gustaba. No, mentira. Bueno, Bardock, el papá de Goku. Me identifiqué bastante con él. Sí. De hecho, si ven la programación de Canal 8 y ven la película del padre de Goku, fue por mí. Yo, Goten. No sé por qué me gustó mucho Goten en todas sus etapas. Goten. ¿Tú? Y yo. El androide. 17, 18, 19. 18. Yo creo que el androide y Krillin. Ah, yo amaba a Krillin. y me gustaban mucho fíjate que me gustó mucho la esencia de las esferas. O sea, realmente me gustaban las esferas. Claro, ¿no? O sea, el concepto de la esfera con sus estrellas me encantaba. No, y aparte, yo creo que muchos crecimos con la idea de buscar las esferas del dragón y pedir el deseo. Claro. Pedir el deseo, lo que sea, pero... Siempre llamaba mi nube y nunca llegaba. Exactamente. Nunca llegó la nube. Yo alzaba, yo era de los que alzaban los bracitos para darle energía. Sí, también la Genki Dama. Sí. O hacer la... la fusión. La fusión, sí. Sí, todo, creo que todos los niños, sí, al menos de nuestra época. Y es que es eso. O sea...
somos de una generación a lo mejor ya un poquito, pues, ya duelen las rodillas, ¿no? pero también hay niños que, ¿cómo se dice que lo ven? Sí. Hay papás, abuelos, me atrevo a decir, que lo vieron. Bueno, no sé, yo la otra vez veía a mis sobrinos, ya ven otras cosas, y yo les decía, es que es Goku, y así, me decía, ah, sí, ajá. Como que les digo, güey, tú quieres que lo vean así como de porque es muy bueno, ¿no? A mí me pasó, pero con Pokémon. Y, no, así como, y Pokémon sí puedo decir que tuve la dicha de disfrutar unas temporadas con mi hijo. Y fue bonito, o sea, porque reviví mi etapa de Pokémon. Sí, claro. Y ver a que a mi hijo también le gustó fue muy padre. Pero bueno, último tema porque ya vamos casi para las dos. Un saludo a mi hermano porque horas. Yo amo Goku porque yo veía a Goku con mi hermano mayor. Gracias a él. Pues precisamente ese era el último tema, ¿no? No, falta el otro porque dicen mis contactos extraterrestres que posiblemente el Popocatépetl vaya a hacer erupción. Ah, bueno, yo lo veo complicado. Es, sí, fíjate. Es complicado. Yo no me acuerdo si la última vez que hizo erupción. Hace un año, ¿no? No, que hizo erupción así muy grande. Empezó así con mucha ceniza. O sea, no sé si. O sea, porque de que llevas lanzando ceniza es mucho, ya lleva mucho tiempo, muchos años. Pero que aumente la actividad no es tan normal. Ah, exacto. Así tan, ¿cómo se dice? Tan alarmante, tan. No, es una palabra que se me acaba de olvidar, pero es muy intensa. Ajá. Tan intensa. Pero pues, ¿qué les digo? Es Popocatépetl. Coméntenos aquí abajo, ¿cree que va a ser erupción en unas semanas, en unos días o no? Popocatépetl. Para dato cultural, reserva cultural, Popoca, que humea. Ah, entonces sí, montaña, sí. Montaña humeante. Montaña que humea. Pues va a humear todo el tiempo. Sí, o sea, así. No, pero está complicado, ¿eh? Mi mamá y mi hermana viven en Puebla. Y sí, o sea, en Puebla, ahí en Capital, sí, en el claro. Centro, en Angelópolis. Todo el tiempo se le pasan barriendo la ceniza porque hay mucha. Y dice mi mamá, es que pasamos, bueno, cuando en el centro, se pasan un trapito por la mesa, limpian y a los 2-3 minutos otra vez ya está lleno de ceniza. Y aparte también es, pues, con un riesgo para la salud. Uh-huh. Al final de cuentas es ceniza y si lo respiras… Yo, déjenme, pues, les comento, en la semana, bueno, hace unos días fuimos a Puebla. Estuvimos ahí y Mundo y yo, que bueno, que fuimos los que fuimos a Dinos Puebla. A qué fueron. Pues a un evento, a cubrir un evento. nombre. No, realmente todavía siento la irritación de la garganta. Sí. Y yo pensé que era cosa mía, pero me dice Mundo, ¿no te duele la garganta? Le digo, sí, y se siente como, no sé, como que… Como si hubieras hablado mucho tiempo, pero pues desde el sábado… Claro. Sí, y sí es complicado. Incluso aquí, no sé ustedes, pero la semana pasada yo me encontré a muchas personas que tenían, de repente, es que me dio como alergia, como escurrimiento, como que los ojos lloraban. Y es que efectivamente hubo 2 días que la ceniza, por los vientos, pues llegó acá y había ese problema de irritación de ojos. Sí, yo creo que se conjunta con que todo el mundo tiene gripa y tos ahorita, pero… Pero Longoyo. Sí, ¿no? ¿Por qué se llama Longoyo? No. Ay, creo que yo sí, ¿no? A ver, sí. No, pues lo pregunto. No te voy a equivocarme. Tenemos un comentario, a lo mejor alguien nos comentó algo, vamos a checar. A ver, que nos digan ahí en los comentarios si saben por qué se llama Longoyo. Vamos a sistematizar todo esto para el próximo viernes, vamos a estar leyendo comentarios. Ok. No, yo había leído que es una leyenda que es un Don Goyo. Goyito es un nahual que cuida a la montaña. Ah, no, entonces sí estaba ya perdido. Pues se encarga de estar pendiente de si va a ser erupción y todo eso. Pero es como el guardián de la montaña. Del popo. Y que existe un grupo como de chamanes, no sé si llamarles chamanes o algo así. Y si están por allá o son de por allá, desmiéntanos. ¿Cómo se llaman los que hacen limpias? Brujos. Chamanes, no brujos. Bueno, chamanes. Hay personas que se dedican a eso. Que le llevan incluso ofrendas a Don Goyo. Ah, eso sí lo he visto. Sí, para que no se enoje y no nos llene de ceniza y lava. Sí, eso sí lo he visto. Dicen que sí van, o sea. ¿Estás googleando, Gerald? No, estaba yo checando los comentarios, pero no me salen. ¿No? Incluso, ajá, bueno,
van inglés? Pues curioso, ¿no? Y es la parte que también estábamos checando hace rato. Bueno, que la última así como actividad, pues grave, de pues que se puso como en alerta, fue posterior a la pandemia. Porque, curiosamente, dijeron que a esos chamanes, a esos encargados de que preservar no la ofrenda, no habían ido porque había contingencia. Sí, es cierto. Eso es. Las pilas. No, pero si había contingencia. No, ahorita. Ah, sí, ahorita sí, a lo mejor. Sí, es cierto. Sí. Yo recuerdo que, ajá. Que no habían ido por la contingencia. Uh-huh. Ajá, y esa fue como la última actividad, pues pesada, así que habíamos tenido hasta hoy de Don Goyito. Que pasamos. Fíjate que por mucho tiempo, yo recuerdo y no recuerdo haber pasado del semáforo amarillo fase, ¿qué estamos? Dos. ¿Pasamos a la 3? No, ahorita estamos en 2. No, en esa época. Ah, en ese entonces sí fue. Ya era. Fíjense que yo tengo un amor especial y una, ay, es que no puedo describir cómo, pero a mí me encanta el volcán, o sea, verlo así con las fumarolas y eso, me encanta. Porque no vive cerquita. Sí. ¿Por qué no atiendes tu ropa ahí? Vamos a leer el comentario. Bueno. Que extrañamente ayer al no le parece. Saludos a Roy Villafuente que nos dice, Akira Toriyama se ha ido, pero nos queda aún Masami Kurumada. Okay. Saludos al panel, saludos amigo. Saludos. Roy. Mamá. Masami Kurumada. Okay. No lo conocemos, pero debe ser alguien. Vamos a googlearlo. No estamos inmersos en este mundo. ¿Por el nombre? No. Seguramente es el que continúa la historia del manga. Corríjame en los comentarios, okay. No estoy muy inmerso. Imagínate. Bueno, es que sí, debe haber alguien que continúe el legado. Sí, que obvio. Haga cosas súper, súper, súper mejor. Sí, claro, no. Y obvio, con el icónico anime que es Dragon Ball. No, pues menos. Pero regresando al tema del volcán. A mí sí me gustaría verlo. O sea, obviamente. Eruptando. No, o sea, yo sé que puede traer varios desastres, sí, pero sería padre, ¿no? No, fíjate. Que cuando pasó lo del terremoto del 11 de septiembre, ¿fue el 11 de septiembre? No, fue el 17. Sí, lo pues estás confundiendo con... El 11 se fue las... No lo podemos decir porque... Bueno, ¿Y lo dijiste? Cuando fueron los terremotos en México... 17, porque también era el número apocalíptico. A mí me tocó ir a entregar víveres a las faldas del volcán. Qué padre. Bueno, fuimos a Xochimilco, me acuerdo bien, muy bien el nombre. Sí, y ya, o sea, ya el pueblito está de subida al volcán. Entonces llegamos y pues, bueno, después de los sismos, obviamente a todos nos pasó que sentías que temblaba. Sí. Entonces, en el pueblito, todo mundo de los que íbamos de aquí a entregar las despensas, íbamos como, está temblando. No, creo que me mareé. No, es que creo que está temblando. Y las personas del pueblo nos decían, no, es el volcán. O sea, pues aquí ahí es normal que todo el tiempo esté temblando. Se escucha como... es muy intenso, entonces... Imagínate vivir por ahí, sería genial. Tuve la oportunidad, de ir a Nealtican, que todavía es pues alejado, pero es en esa región Iztapopo, como la conocen, aprendimos ahí que se llama la región Iztapopo. ¿Y aquí qué regiones? Altiplano poblano, ¿no? ¿Cómo dices? Saludos al altiplano poblano. Ah, mira, nos comenta Roy Villafuente, es el creador de Saint Seiya. Ah, no, lo siento, entonces sí, me equivoqué totalmente. Sí, te digo que no estoy muy inmerso en este mundo. Ya la regué, me van a funar después. Pero sí. El pedazo y háganlo reír. Sí, yo digo que a mí no me gustaría vivir por ahí. No. Ni ver, pero estaba yo con mi compañero. Sí, sí, sí. A mí sí me gustaría ver. Que fuiste a Nealtican. Fuimos a Nealtican, a esta región que, ¿cómo se dice? Pues no está muy, ni muy, ni tan, ¿no? O sea, sí se ve ya desde Nealtican lo que es la fumarola. Se ve cómo la nube de humo va creciendo y se va aumentando. Y yo me acuerdo que estábamos en una entrevista precisamente para una radio allá y explotó. O sea, y se escuchó como cuando realmente... Una explosión yo la asimilaría como con la de un tanque de gas o como con una de esas... Pues bombas grandes, ¿no? De los juegos pirotécnicos, juegos artificiales. Ya. De esas que te... vibran los vidrios. No inventes. Y que sí se escucha así. No, se escuchó horrible. ¿Qué dijiste? Pues brincar, ¿qué haces?
Y, ¿te subiste a un brincolín? No, no, no. Y los locutores, pues, le digo, ¿qué fue eso? ¿No? ¿Te imaginas que el gas del vecino explotó, no? No, es que fue el volcán. ¿Quién se cayó? Anda de buenas, don Goyo, todavía dicen, hijo, entonces, ¿qué es cuando ande de malas, no? Sí. Pero esperemos que no. No, esperemos que no. O si pasa, que no haga afectaciones. Sí, porque... Es que sí las va a haber, ¿no? Pues sí, o sea, los pueblos de alrededor... Desgraciadamente, pues yo creo que sí las van a tener, entonces esperemos que no pase. Y que si pasa, que los, ¿cómo se dice? El plan de evacuación y emergencia. El DN3. Todo funcione, exactamente. Sí, y pues nada más estar atentos, o sea, a cualquier indicación de las autoridades. A veces oficial. Lo tomamos como que a cliché de, pues la bolsa, la mochila de emergencia, que tus manches, documentos, sí. Que todo eso. Entonces, importante. Sí es muy importante que lo tengan. Y más ahorita que pues nos está dando señales, o sea, nos está previniendo. No es como que, no es como que de un día a otro de estar muy tranquilo haga erupción, ¿no? O sea, nos está dando señales de que pudiera llegar a pasar, ¿no? Entonces, pues hay que tomar esas recomendaciones muy en serio. Don Goyito, que no se enoje, y a los señores que van, que le lleven su despensita. Su despensita. Para que no se enoje, don Goyito. Pues, y pues nos vamos despidiendo. Ya nos echamos casi 2 horas. Santo Dios. Y teníamos programada una hora. Sí, ya pero bueno, eso significa que la plática estuvo muy nutrida. Nos gustó que nos acompañaran en esta primera emisión de... De la segunda temporada, vamos a decirlo así, del podcast 8 podcast o podcast 8, como más le acomode. 8 podcast. Y pues nada, estamos muy contentos de estar interactuando con ustedes nuevamente. No se pierdan nuestra barra de programación porque tenemos para todos los gustos. Notivisión, sí. Lunes, miércoles y viernes con toda la información del altiplano poblano y más para allá. Y más para allá. Los lunes... Y le cierran nororiental. Tenemos el grillómetro. Los lunes tenemos el grillómetro a las 6 de la tarde. Para desmenuzar la política y a los políticos. Los martes tenemos una sorpresa. Pero. Ah, sí. Uy, lo que se viene. ¿Qué se viene? No lo digas porque se nos ceba. No, por eso. ¿Qué dijo? Bueno, no se nos ceba, pero. Me siento excluida. No voy a decir nada porque luego dicen que. ¿Qué me perdí? Es tan secreto que ni tú sabes. Ok. No, vamos a estrenar un nuevo programa. Te fuiste a la UAP y pasaron muchas cosas. Vamos a estrenar un nuevo programa. Ya voy a limitar mis comentarios porque luego dicen que yo y que ya, por eso ya me voy a callar. Que voy a sea callar. Sorpresa para mí. Que sea sorpresa. Acuérdate que sabes. Creo que no. Ya bueno, vamos a tener un programa nuevo los martes. Vamos a definir el horario. Ese. Los miércoles tenemos Camino a la Cima con una personalidad de la región. Sí, oigan, y mándenme mensajes si quieren tener a alguien en específico sentado en... No ven los sillones, pero en ese... Precisamente, están ahí. Y de pura casualidad de que me fui a la web, tengo 2 o 3 personas... que tendrían que estar nominadas sí o sí. Y vamos a platicar de eso también. Sí, yo creo que vamos a abrir una publicación, una convocatoria. ¿Dónde gobierna, capitán? ¿Cómo es? No gobierna marinero, no manda marinero. ¿Dónde manda capitán, no gobierna marinero? Hay que hacer uno de refranes porque anda muy mal en esos temas. Camarón que se duerme. Sí, ya tenemos varios prospectos. Ya tenemos varios prospectos, pero sí, tampoco sí. Los vamos a anunciar porque se nos ceba. Sí. Se nos sé. Los anunciamos el mero día para que los mantengan en expectativa, pero todos los miércoles tenemos Camino a la Cima a las 6. Mañana se van a dar cuenta quién es nuestro invitado. Exacto. Los jueves tenemos Talento TV con Gerald Aguilar. También sugiéranos talentos, músicos principalmente, ese es el enfoque que le estamos dando. Solistas para que vengan aquí a darnos un concierto exclusivo. O alguna agrupación para una entrevista. Así es. Y los viernes, pues tenemos 8 podcasts. 8 podcasts. Nos vemos la otra semana. Ya quiero que sea viernes. Y pues esa es la programación. Tenemos muchos proyectos. Se vienen cositas. Se vienen cositas. Que no las vamos a decir porque se nos se va. Amigos, ya despídense.
olvídate. Es que tenemos muchos chistes locales que estaría padre que no fueran tan locales. Pero bueno, ya si nos siguen el hilo, después se van a enterar de todo. Sí, se van a enterar del chisme. Entonces, tenemos muchos proyectos, tenemos muchas ideas que ir desarrollando. Somos pocos, entonces, pues, con calma. Preferimos darles poco contenido de calidad a saturarlos de contenido vacío. Entonces, sí, sí, sí. Pocos pero locos. Exacto. Y pues ya nos despedimos. Recuerden que nos pueden ver por el Facebook de Canal 8 TV y por el Canal 8 de Visión Cable. Así es. Muchas gracias a todos ustedes que nos acompañaron. Gracias, compañeros. Un placer tener un programa, una aparición con todos juntos como hermanos. Aquí el compañero haciéndola de productor, conductor y... Es más, yo creo que se merece que vean la magia de todo esto. Ah, ok. Detrás, vamos. O sea, nada más. No. Quiero que no, hagas un acercamiento a tu cámara. Ah, ok. Y agarres tu teléfono para que lo enfoque déjame la esconder, caja. Porque se nos se va. Exactamente. De aquí estoy controlando todo esto. Y ahora... tecleando su teléfono solamente. Vamos a quién quieren ver. ¿A quién quieren ver? Yo creo que a mí, que yo que estoy hablando. ¿A ti? Me merezco un cuadro. Ahí estás. Ahí está. Hazme Ahí está Susi y ahí estoy yo. Está haciendo la chamba de dos personas. Dice que por eso estoy diciendo que hoy voy a cobrar doble. Sí, la verdad. Cuando sea grande quiero ser como tú. Oye, es que ahora ya hasta resulta que hacemos... Ya, vámonos. Adiós. Tengan excelente tarde, cuídense mucho, por favor. Gerald, despídete. Pues muchísimas gracias, de verdad, yo estoy muy emocionado y pues me siento como pez en el agua con este formato, la verdad. No disfruto un formato. Ni lo habíamos notado, ¿eh? Yo me siento pues como pez en el agua con este formato, la verdad, me encanta. Y pues también se vienen cositas. espérenlo, de verdad. Yo estoy muy emocionado. Ya quiero que sea sábado para descansar y ya pues después el viernes, ¿verdad? Muchísimas gracias, saludos a todas las mujeres, de verdad. Un reconocimiento y no dejamos de destacar pues el valor que tienen en la sociedad. Y pues también saludos a la familia y a la Unión Americana, que también ya estuvo presente ahí pues con mi señor padre, con su familia. De verdad que él es ya fan destacado de sí, canal, sí. De verdad. De verdad, y también. Pues se merece, se merece. Poco profesional de mi parte, pero se lo merece, ¿no? La verdad. Y ya. No, amamos. La verdad es que la familia es nuestro principal motor y por eso es que estamos aquí. Por todos ustedes y por todos los que nos siguen. Gracias, de verdad, gracias por seguirnos. Y nos vemos en una próxima emisión de 8 Podcast, Mike. Gracias, Susi. gracias porque nos siguen, o sea, les gusta nuestro contenido, gracias a las personas que se conectaron, gracias a las 19 personas que se conectaron y que estuvieron pendientes con nosotros. Pero hashtag I'm organic. Sí. Hashtag, ¿cómo es? Hashtag I am organic. Orgánico. Entonces, pues muchas gracias. Nos vemos en cualquiera de sus programas favoritos de Canal 8, de toda la barra que tenemos. Y pues nos van a estar viendo muy seguido por aquí. Así es, cuídense mucho, que tengan excelente fin de semana. Bye. Adiós. Bye.